Muy buenas a todos, en este vídeo voy a haceros un pequeño resumen de los pasos a seguir para la consecución del platino, del trofeo de platino de Ratchet & Clank, que ya os aviso que es bastante sencillo y rápido, por lo tanto no os causará demasiados dolores de cabeza. Como siempre hago en este tipo de vídeos, voy a utilizar este vídeo en concreto a modo de índice para recopilar todos los demás vídeos que he ido subiendo sobre trofeos de este juego. Como podéis ver, todos estos trofeos, hasta más o menos, bueno, el primero de oro que nos vamos a encontrar aquí, el fin del principio, que es el que nos van a dar cuando nos pasemos el juego, los vamos a obtener de forma automática, ya sea por historia o bien sin darnos cuenta. Por lo tanto, en esta primera pasada, al modo historia, simplemente nos centraremos, o os deberíais centrar, en disfrutar del juego y nada más. Cualquier trofeo perdible lo podremos obtener en el modo desafío, o sea que no habrá ningún tipo de problema por eso, no os rompáis demasiado la cabeza. Luego, por otro lado, lo único que podríamos ir adelantando es el ir subiendo de nivel cada arma que tengamos, ya que hay un trofeo relacionado con ello y por lo tanto es aconsejable que uséis todas las armas para tenerlas al máximo nivel antes de pasar al modo desafío, así luego nos vamos a ahorrar tiempo. El máximo nivel que podemos obtener de un arma antes en el modo historia es nivel 5, ¿vale? Y el máximo en el modo desafío se van a desbloquear hasta nivel 10. Una vez que hayamos completado la historia, antes de pasar al modo desafío podemos hacer unas cuantas cosas. Por ejemplo, los de conseguir las carreras de tablas flotantes en un tiempo en concreto, ¿no? Por ejemplo este, que pone que nos tenemos que completar la Copa de Oro de tablas flotantes de Rilgar en menos de 1:35. También está el circuito de Kerwan, que es lo mismo, que también lo tenemos que completar en un tiempo en concreto. Luego, ¿qué más? Trofeos misceláneos como sería este, el de consigue todos los cerebros de Telepatópodo, el de consigue todos los artilugios, encuentras a dónde cuar, recorre. Son trofeos que no hay que hacer nada en concreto, es hacer una acción simple en un sitio y lo sacáis en 5 minutos. Todos estos os los voy a dejar en la descripción de este vídeo para que tengáis acceso y sepáis cómo hacerlos. Y luego, sobre todo, habría que conseguir todos los guitones de oro y todas las holotarjetas Taunt para conseguir el arma Taunt. Todo esto también, insisto, os lo dejo en la descripción de este vídeo. El último paso ya sería empezar el modo desafío, que me voy a ir para aquí. Más o menos yo lo empecé aquí, después de conseguir todos los guitones de oro, que sería este. Pues como os digo, el último paso es empezar este modo y completar los demás trofeos que solo se puedan completar en este modo, o alguno que hayamos perdido en la primera partida y los tengamos que hacer en el modo desafío. El modo desafío viene a ser la típica nueva partida más, los enemigos serán más fuertes y podremos subir nuestras armas al máximo nivel, pero conservaremos el nivel conseguido del modo historia, ¿vale? Entonces no habrá que empezar de cero. Además, también tendremos disponible un multiplicador a la hora de recibir guitones, o sea que nos podremos hacer bastante ricos, y también hay un trofeo relacionado con el multiplicador. Todos estos trofeos, los que os indico aquí, este por ejemplo, el de alcanza el máximo de multiplicador en guitones en el modo desafío, pues obviamente ya os dicen que lo tenéis que hacer en el modo desafío. Mejora un arma al máximo nivel, solo se puede hacer en modo desafío. Completa todos los conjuntos de tarjetas holográficas. Esto sí que se podría haber conseguido antes, pero bueno, al final es un trofeo que os saldrá solo, básicamente. Usa el Marchitrón contra todos los tipos de enemigos. Este no se puede hacer en el modo normal, porque cuando conseguimos el Marchitrón ya nos hemos pasado, ya hemos recorrido una parte de la historia. Por lo tanto, hay enemigos que no vuelven a salir, entonces solo se puede hacer en el modo desafío. Luego ya, completa el juego en modo desafío. Y yo, por ejemplo, después de completar, me faltaron dos. Mejora la salud de Ratchet hasta el máximo nivel. Esto es una cosa que os va a salir también de manera automática, porque es a medida de ir jugando, pues iremos subiendo de nivel la salud de Ratchet. Por lo tanto, ya veis que lo conseguí, pues, el siguiente, después de completar el modo desafío. Y por último, este, yo por lo menos pequé un poco de lo que os he dicho antes, por eso os aconsejo que en la primera partida subáis todas las armas al máximo nivel, así no perderéis tiempo, porque yo me pasé el modo desafío y aún así no tenías todas las armas al máximo nivel, y eso es porque en la primera partida me la pasé siempre jugando con la misma arma y las demás armas las tenía a un nivel muy bajo, ¿vale?
Estos dos serían los últimos que conseguí, tanto el de mejora todas las armas al máximo nivel y desbloquea todas las modificaciones de cada arma, que este al final me esperé, básicamente. Cuando conseguí el trofeo anterior, el de mejorar todas las armas al máximo nivel, ya tenía disponible para conseguir este también. O sea que, más o menos, estos serían los pasos que tenéis que seguir. Algún trofeo pues lo vais a conseguir antes o en un tiempo distinto que el mío, pero más o menos sería este el punto de partida a tomar, ¿vale, chicos? Pues os dejaré en este vídeo, como os digo, como os he dicho antes, de todos los vídeos relacionados con este juego, todos los vídeos de trofeos, y cualquier duda, como siempre, la dejáis en comentarios, aunque ya os he adelantado que es un juego bastante fácil de conseguir el platino. Espero que os haya servido este vídeo, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.